Amigos, me da mucho gusto saludarles. A nombre de este equipo de Radio y Televisión Nicolaita le estamos saludando. Vamos a tener 30 minutos de información puntual que genera la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y ya iniciamos con carácter universitario. Con la decidida intervención del gobernador Silvano Aureoles Conejo, el rector Nicolaita Medardo Serna González sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Otto Granados Roldán, en la que se delineó la ruta a seguir en el tema relacionado con el apoyo extraordinario de recursos económicos para la Casa de Hidalgo en el cierre de este 2018. Esto es la decidida participación que se han tenido estas reuniones en la Ciudad de México para lograr este cierre con mucho éxito. En otras cosas, como un espacio de debate incluyente y ordenado sobre el modelo de educación que regirá los próximos 6 años en torno a la educación en México y en Michoacán, la Casa de Hidalgo se convirtió en la sede del Foro Estatal de Consulta Participativa en Michoacán. Aquí le tenemos los detalles. Con el propósito de escuchar la voz, la experiencia de los sectores vinculados con la educación, el equipo de transición en materia educativa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, realizan por todo el país, y siendo las universidades públicas las sedes, el Foro Estatal de Consulta Participativa por un Acuerdo Nacional en Educación. La edición número 17 le tocó el turno a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con una asistencia mayor a 3.000 participantes de los niveles básico, medio superior y superior de Michoacán. El rector Medardo Serna González, titular de la Casa de Hidalgo, dio la bienvenida a todos los asistentes a un ejercicio plural que se lleva a cabo por todo el país. Y estamos con mucho gusto refrendando nuestra alianza con el pueblo y de manera muy respetuosa con los maestros, con las maestras de todos los niveles educativos que deben estar debidamente articuladas para que en alianza, juntos, en unidad, podamos salir adelante. Agradeció la presencia del propuesto secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien se da el tiempo para recorrer el país, sacar las conclusiones que permitan llegar a los grandes acuerdos que demanda la sociedad. Agregó Medardo Serna que las casas de estudio públicas son el mejor patrimonio de los estados y se refrenda la alianza con el pueblo mexicano y de manera respetuosa con los maestros de todos los niveles educativos para que juntos podamos seguir adelante. Durante el discurso de cierre, el próximo secretario de Educación, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que durante el foro en Michoacán se realizó una encuesta que arrojó que el 85% de las personas asistentes y quienes respondieron vía electrónica lo consideraron un espacio útil, incluyendo a una persona que no lo consideró así, ya que estuvo aquí dando los puntos de vista que ratifica que este foro es totalmente abierto. Mencionó que está convencido, junto con la nueva administración federal entrante, del valor que tiene cada región del país, por su participación en los 32 foros de todas las entidades federativas, porque está abierto a escuchar las propuestas de cada contexto para una política educativa incluyente. Recalcó que estos foros van más allá de una reunión y se inaugura una nueva era en la educación mexicana, y habló así de la reforma educativa. La actual reforma educativa surgió precisamente sin un diálogo como el que ahora estamos teniendo. Simplemente fue impuesta y por ello, desde su campaña, y lo ha repetido ya como presidente electo de manera muy clara, Andrés Manuel López Obrador dice que se va a cancelar, y así será, la reforma educativa. Además de imposible.
se sustentó en una injusta campaña de desprestigio a las maestras y los maestros de México. Durante el foro en Michoacán se presentaron alrededor de 432 ponencias y otras 1,000 vía electrónica que serán sumadas a las 45,000 ponencias contenidas en la Plataforma Nacional sobre temas muy variados e importantes para la educación de nuestro país. Hablando sobre los grandes temas de educación, son 32 universidades públicas estatales en el país. Se encabezan por la ANUYES. Se va a realizar la consulta de opinión y es precisamente Dante Ariel Ayala, que es el director de vinculación y desarrollo, que nos habla de estas acciones que se van a realizar en la Casa de Hidalgo. Vamos con él. Esta consulta con brigadistas de las distintas universidades, prestadores de servicio social, en el caso de la Universidad Michoacana, tenemos una brigada de casi 150 compañeros de distintas carreras, de arquitectura, de contaduría, de veterinaria, de bellas artes, en fin, de prácticamente todas las carreras están participando, y el ejercicio consiste en salir, hacer una visita domiciliaria y levantar una cédula. Hay un guión de diálogo para poder conocer la opinión de la ciudadanía en torno a los grandes temas de la educación. El propósito es que con esta información que se está procesando y se habrá de concentrar a nivel nacional, se pueda tener elementos para un mejor diseño de las políticas públicas del sector educativo. Entonces, en esto consiste fundamentalmente la consulta, diálogo social que se está realizando en este momento. En otro tema, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la 73 Legislatura de Michoacán, encabezados por su coordinador y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Antonio Salas, refrendó el apoyo a la Universidad Michoacana para ayudar a salir de esta situación financiera que la ha llevado a esta crisis y pone en riesgo a la formación profesional de más de 55,000 estudiantes. El rector Medardo Serna, por su parte, estuvo acompañado por los dirigentes de ambos sindicatos. Estamos hablando del Sindicato de Profesores, encabezado por Gaudencio Anaya, y desde luego el Sindicato de Empleados, con su titular, el líder Eduardo Tena Flores. En otras cosas, con la realización del 7º Seminario Institucional de Servicios de Información en Línea, el CICIL 2018, la sociedad podrá aprovechar de mejor manera los servicios que ofrece la Biblioteca Virtual de la Universidad Michoacana. Para la difusión de los servicios de información en línea que se ofrecen tanto a la comunidad universitaria como a la población en general, a través de la Biblioteca Virtual de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se llevará a cabo el Seminario Institucional de Servicios de Información en Línea CICIL 2018, en su edición número 7, bajo el tema Habilidades Digitales para la Educación. Este evento englobará una serie de actividades de instrucción dirigidas a estudiantes, docentes e investigadores interesados en el mejor aprovechamiento de los servicios de información en línea para la búsqueda, recuperación y envío de información académica y científica a partir de los contenidos de la Biblioteca Virtual de la Casa de Hidalgo. Este evento se realizará los días 15, 16 y 17 de octubre en el Centro de Información, Arte y Cultura. Para mayores informes puedes ingresar a la página bibliotecavirtual.dgb.umsnh.mx o a los teléfonos 316-7150 y 326-5793 en horarios de oficina. Es momento de hacer una pausa. Regresamos con más información de la Universidad Michoacana. Este doctorado honoris causa en el ámbito de las artes y las letras contribuyen al reconocimiento no solo de una mujer, sino de las mujeres que me han precedido y de mis contemporáneas, las escritoras, las maestras, las críticas de arte, las periodistas, las biólogas, las químicas, las médicas, las arquitectas, las antropólogas y sociólogas, las madres de familia de Michoacán, quienes también intentan formarse académicamente.
El futuro de la comunicación escrita fue el tema que se tocó durante el ciclo de los cafés Nicolaitas. Aquí, tres expertos coincidieron en que en la actualidad vivimos en un mundo donde la tecnología avanza a gran velocidad, lo que obliga a la información escrita a adaptarse a nuevas formas de comunicación. Con el lema El futuro de la información escrita, este miércoles se llevó a cabo una edición más del ciclo de conferencias Cafés Nicolaitas, Ciencia al Descubierto. En esta ocasión intercambiaron puntos de vista los doctores Gerardo Sánchez Díaz, Zeneida Pineda Soto y José Antonio Fraga Villicaña, representantes del Instituto de Investigaciones Históricas, el Archivo Histórico Universitario y la Facultad de Letras, respectivamente. Reunidas en la Plaza de la Ciencia y moderados por el doctor Eduardo Mijangos Díaz, del Instituto de Investigaciones Históricas, reconocieron que en la actualidad vivimos en un mundo donde las tecnologías avanzan con gran velocidad, lo que obliga a la información escrita a adaptarse a estas nuevas formas de comunicación. Para ello coincidieron en señalar la necesidad apremiante de preservar las publicaciones que cuentan con gran valor histórico y cultural. Esta semana le presentamos a Madahí Tinoco Labastida. Ella es una egresada de la Facultad de Ingeniería Química. Recientemente ganó el premio a la mejor tesis por parte de la Sociedad Polimérica de México. Es nuestro orgullo, Nicolaita. Veamos por qué ganó este premio. Mi tesis abarca lo que es la creación de nuevos productos poliméricos. Para el caso particular, es una membrana de polímero, hecha de polímero. Esta membrana lo que ayuda es a crear energía limpia. Esta membrana es utilizada en celdas de combustible. Estas celdas de combustible crean una reacción química, por la cual son alimentadas con un combustible y así pueden proporcionar energía limpia. Necesitan estas celdas de combustible, necesitan estas membranas poliméricas, de hecho ya hay en el mercado, pero estas membranas poliméricas tienen una eficiencia del 20-25% más o menos, las hacen más eficientes. Pero nosotros lo que quisimos hacer en esta tesis fue crear una de estas membranas que hiciera a estas celdas de combustible más eficiente. Lo logramos, pudimos nosotros sintetizar desde el monómero, polimerizarlo y así obtener la membrana para que esta celda tuviera la eficiencia de cerca del 40%. Entonces fue un avance bastante considerable, por lo que en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM tomaron esta investigación y ellos la siguen desarrollando para que pueda ser aplicada ya a lo que es la creación de energía limpia. Gracias a este congreso va a tener un impacto mundial mi investigación, ya que se van a presentar muchos ponentes de diferentes partes del mundo. Entonces se va a dar a conocer el trabajo que se está realizando en la Michoacana. La idea es eso, que presentar a la Michoacana en alto y decir que somos orgullosamente nicolaitas. La semana pasada le dábamos a conocer de los tres nicolaitas que fueron seleccionados para formar parte del Consejo Técnico de la Zona Económica Especial, allá en Lázaro Cárdenas, La Unión. Bueno, pues esta semana platicamos con Zoe Infante, que es uno de los tres investigadores y nos habla precisamente de las acciones que se van a realizar. En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, bueno, estamos muy orgullosos los nicolaitas porque recientemente fue expuesto el resultado de zonas económicas especiales y particularmente la integración al Consejo Técnico de tres compañeros nuestros de la Universidad Michoacana, en el cual el proyecto de zonas económicas especiales Lázaro Cárdenas La Mira ya resulta el proyecto más estratégico en materia económica que tiene el gobierno del estado. El ingeniero Silvano Aureoles en su momento dijo que la integración de Michoacán con la cuenca del Pacífico era prioridad, sobre todo por la relación natural que ya tiene el puerto hacia el resto del mundo, ¿no?
Esto ha generado una serie de estrategias que la Autoridad Federal en Zonas Económicas Especiales ya puso sobre la mesa, como es la atracción de inversiones de grandes empresas que les interesa, por así decirlo, invertir volúmenes muy importantes, tanto en el sector primario como en el sector secundario y en el sector terciario, en la Zona Económica Especial. El Consejo Técnico, donde nosotros afortunadamente hemos sido seleccionados, pues se discutirán este tipo de temas, cuáles son las prioridades que se pudieran hacer desde el punto de vista académico, porque también el Consejo Técnico está conformado por empresarios, gente del gobierno, obviamente. Lo preside como tal tanto la Autoridad Federal como la Autoridad Federal, Estatal. Y particularmente hablando en este consejo, pues la idea es que los proyectos de investigación que hemos venido desarrollando en materia del desarrollo económico regional, pues se vean reflejados directamente sobre la Zona Económica Especial. ¿Por qué especial? Porque en su momento, en algunos estados de la República, sobre todo con altos niveles de marginación, pues requerían de un impulso económico, no nada más por parte del Estado, sino por parte de la Federación. Implica fuertes cantidades de recursos financiados para formar tanto nuevos recursos humanos como el proceso de integración directo en la Zona Económica Especial. Es decir, ya dejarse de proyectos de enclave aislados de la comunidad, sino que la comunidad integrarla no nada más con los recursos humanos, sino también con toda la capacidad potencial que tienen varios de los sectores estratégicos en la Zona Económica Especial. ¿Por qué sectores estratégicos? Porque generan valor, generan empleo y también se integran de proyectos, sobre todo de innovación científica y tecnológica, directas a la actividad productiva en la región. Bueno, muchas gracias, un abrazo y orgullosamente Nicolaita de participar en este Consejo Técnico de Zonas Económicas Especiales, Lázaro Cárdenas, La Mira. Vamos a hacer una breve pausa y tenemos mucho más que ofrecerle de información universitaria. Lo esperamos. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una de nuestras universidades públicas de mayor trascendencia, con una historia larga de trabajo en favor de México, de la libertad y la justicia, de la educación, la ciencia y la cultura. Baste recordar que Miguel Hidalgo y José María Morelos, dos de nuestros grandes héroes nacionales, fueron alumnos del Colegio de San Nicolás, antecedente directo de esta institución. En breve, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales podría contar con un doctorado en Derecho Propio, así como una nueva especialidad. Aquí le tenemos los detalles con Perla Cabrera. En marzo del 2019, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra máxima casa de estudios de la entidad estrenaría un doctorado en Derecho exclusivo de la institución. Así lo adelantó el director de la facultad, Héctor Chávez Gutiérrez, quien añadió que además está en puerta la especialidad en Derecho Laboral. Esperamos en los próximos días se nos apruebe la especialidad en Derecho Laboral y sobre todo algo que ha sido muy anhelado durante muchos años por parte de nuestra comunidad de la Facultad de Derecho, de nuestros egresados, es el doctorado propio.
un doctorado en Derecho, que ya sería exclusivamente la Facultad de Derecho. En este momento tenemos un doctorado que es con la Universidad de Aguascalientes, de Nayarit, de Colima, de Guanajuato y nosotros, pero este ya sería propio exclusivamente de nosotros. Chávez Gutiérrez informó que el proceso para los nuevos programas de posgrado registra un avance considerable, por lo que se dijo confiado en que en breve quede concluida su aprobación. Es de resaltar que además de dicho doctorado, hoy en día la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ostenta 2 maestrías y 3 especialidades, en tanto que los programas de posgrado son los únicos a nivel estatal que tienen reconocimiento del padrón de excelencia por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tenemos más información de la Facultad de Derecho y es que es un avance considerable que se registran las obras de infraestructura que se realizan precisamente en esta facultad. En aras de que la comunidad nicolaita de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales cuente con una mejor infraestructura para promover su desarrollo, continúan a buen ritmo los trabajos para el techado de la cancha de básquetbol. Lo anterior lo informó el director de dicha institución, Héctor Chávez Gutiérrez, quien añadió que a la par se realizan otras obras de mejoramiento. En infraestructura estamos trabajando en la cuestión de la remodelación de la cancha de básquetbol, se están remodelando las tribunas y también, bueno, se está techando, es parte de lo que hemos estado haciendo y también tenemos en puerta, esperamos que ya termine pronto, aterrice, la gestión de remodelación de los baños, que es una preocupación que tenemos. Igualmente esperamos la remodelación, el cambio de butacas del teatro que está bajo nuestra administración y tenemos ahí la esperanza de pronto poder en las unidades profesionales de Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo echar a andar las salas de juicios orales. En ese sentido, precisó que en breve quedará listo el techado de la cancha, para el cual se invierten 3.5 millones de pesos. Cabe recordar que todas estas acciones tendrán un beneficio directo en los más de 6.000 estudiantes que actualmente tiene dicha institución. La Universidad Michoacana para un servidor evoca confianza, valores, lealtad de educación, calidad, modernidad, innovación y sobre todo una parte muy importante, recurso humano comprometido con la parte académica, científica y la parte de la innovación que ahorita es lo que necesita el país. Antes de poner punto final, queremos felicitar a 3 dependencias de aquí de la Universidad Michoacana que estuvieron de celebración, que estuvieron de aniversario. Se trata de la preparatoria Melchor Ocampo, de la licenciatura en enfermería y también de la Facultad de Historia. Esta semana cumplieron años de fundación formando jóvenes comprometidos con la sociedad. Enhorabuena por estas tres grandes escuelas que tenemos aquí en la Universidad Michoacana de estas 3 dependencias. Ahora sí ponemos punto final. Yo me despido a nombre de mis compañeros. Lo espero la próxima semana. Tenemos mucho más que ofrecerle. Soy Areri Sánchez. Hasta pronto.